Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Hari Om, mi nombre es Ignacio Lacunza Magaña, yo soy de Acapulco, Guerrero, México. El Centro Cultural Yoga de Banán está ubicado en Acapulco, Guerrero. Tuve la bendición de que nuestro maestro, Swami Guru de Banán, me nombrara instructor hace 33 años en un viaje a la India. Desde entonces venimos trabajando, promoviendo la técnica del mantra yoga de meditación en Guerrero fundamentalmente, y la invitación es a que practiques esta técnica. Te comento cuáles son los beneficios de ella. Ahora, con este mundo globalizado, en donde existe mucha información, en donde en un clic tienes la información que tú quieres, en tu trabajo, en tu actividad. Estamos llenos de mucha información y de pronto estamos saturados. Recientemente hemos visto cómo las investigaciones nos dicen que tenemos entre 20 y 60 mil pensamientos al día. Cada pensamiento te genera un impulso eléctrico que hace que de pronto amanezcas con una energía y al mediodía prácticamente estás totalmente descargado. El practicar la meditación precisamente a lo que te ayuda es lo que denominaba el maestro la suspensión de la animación del principio pensante. Es decir, a través de la técnica lo que uno logra es precisamente esa paz, esa tranquilidad mental que te permite tener un día totalmente productivo. Y al final, también, al final del día, también te permite tener un sueño profundo. Es muy importante que conozcas que esta técnica tiene, yo le he denominado la receta secreta, que no es secreta, que una vez que tú te inscribes en la escuela, tú debes de meditar media hora en la mañana y media hora en la tarde, con estos grandes beneficios. Y la verdad es que yo te invito a que experimentes, a que pruebes y disfrutes lo que es esta técnica. Las actividades que desarrollamos en el centro son clases de Hatha Yoga los lunes, miércoles y viernes, y los domingos hacemos una disciplina que el maestro de Banán nos instruyó, que es la ofrenda de amor. Todos los domingos, de 10 a 11 de la mañana, hora del centro de México, lo que hacemos es ese ejercicio que denominó, les decía el maestro, la ofrenda de amor. Y esto es algo muy bello, porque lo hacemos con flores y frutas, y las ofrendamos al Ser Supremo, quien este sea para ti. Esto es algo muy importante. Esta es una técnica, no es una religión, lo cual te permite ir desarrollando fortaleciendo tu evolución espiritual a través de tu propio desarrollo. Así es que estás cordialmente invitada, invitado a que te integres, ya sea en el grupo de Acapulco o bien a nivel internacional. Me dio mucho gusto tener esta comunicación contigo. Hari Om. Guru.